Gipuzkoaren etorkizuna modu partekatuan eraikitzeko hasitako bidea finkatu nahi dugu eta gainera bultzada berri bat eman. Gizarte antolatuaren dagoeneko 200 pertsonek izen eman dute eta hiru helburu ditu biltzar honek. Alde batetik dinamika aberastea nazioarte mailan erreferentzezkoak diren kasu berritzaileak aurkeztuz, beste aldetik proiektu pilotoen parte hartzen ari diren pertsonen ekarpenak eta hobekuntzak zeintzuk diren jakitea eta aurreikusitako gizarterate estrategiaren barruan Gipuzkoako gizartea etorkizunarekin ekimenaren partaide egiten jarraitzea. Biltzarra gure asmotan mugarri izango da eta aukera emango du egindako ekintzak guztion artean ebaluatzeko, baita ezagutza berria eskuratzeko ere. El Congreso, en el que ya han participado más de 200 representantes de la sociedad organizada, responde a un triple objetivo. Por una parte, queremos enriquecer la dinámica con la presentación de casos innovadores de referencia internacional. Por otra parte, queremos recoger las aportaciones y las mejoras de las personas que ya están participando en los proyectos piloto que ya están, que han comenzado en el territorio de Gipuzkoa. Y dentro de la estrategia de socialización prevista, entendemos que este tipo de congresos, desde luego, ayudan a dar cuenta de cuáles son los proyectos, de cómo se está participando y cuáles son también ya los primeros resultados. Por tanto, el congreso supondrá un hito que va a permitir evaluar entre todos y todas las acciones que ya se están realizando. Vamos a incorporar nuevo conocimiento de la mano de los expertos internacionales que darán a conocer experiencias similares a Etorkizuna eraikiz y también, como no, modelos de gobernanza de éxito basados en la colaboración y en la experimentación.